Buenos días, mi gente. Saludos, buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Saludos, ¿quiénes están por ahí? Viene José Pavón, está por ahí, haciendo saludos tempranito en la mañana. Marco Núñez está por ahí, Ratamar, están por ahí diciendo ya buenos días. Bueno, mi gente, estamos gozando un poquito tarde hoy y les pido excusa, pero Luis Valentín, saludos. Les pido excusa, pero pues me estaban llamando de Nación Z y parece que allá tienen unos problemitas técnicos, así que dije, oye, no puedo dejarle esperando a la gente de Codepola, así que vamos para adelante. Me llaman más tarde, bien, y si no, que busquen de Dios. Pero no podemos seguir así, vamos para adelante. Jesús Mojica está por ahí, buen día, Loíza en la casa. Bueno, mi gente, no he dormido. El personal de Codepola no ha dormido. Ayer estuvimos hasta bien tarde bregando con las solicitudes. Y todas las personas, escúchenme bien, todas las personas que escribieron hasta las 11 y pico, todas esas personas, todas se van a estar trabajando el día de hoy. Así que aquellos que me escribieron, saludo a la gente de Ponce o Mayra Pérez, aquella gente que escribieron, mira que perdí la oferta, no, mire usted tranquilo. Y la gente que me escribió, mira que estoy esperando los chavitos de Tron. Oye, tranquilo, que de hecho ayer recibí una llamada de Washington. Ayer me llamaron de Washington, así que en estos días pueden haber sorpresas. Me llamaron, déjame ver cómo le digo. Bueno, me llamaron de Washington, ya está. No puedo decir mucho. Me llamaron de Washington, así que estén pendientes que por ahí pueden haber sorpresas. Así que estamos en esa. Mi gente, ya saben que las personas que escribieron hasta tarde, la oferta se le va a honrar. Y aquellos que me escribieron, los mensajes, todos los que me... Mire, con todo eso se va a bregar. Así quiero hacer los trámites, pero no he recibido los 1,200 para hacer los trámites. José Cordero. Oye, José, quédate tranquilo, que ya me llamaron de Washington, me explicaron unas cositas, pero no lo puedo decir hoy. Quizás mañana, deben hasta el miércoles, porque estamos en unas conversaciones con Washington. Así que inmediatamente terminemos este diálogo, ¿verdad?, que tenemos. Yo les puedo decir el miércoles qué vamos a estar haciendo con ustedes. Saludos, Yolvina, saludos. Bueno, mi gente, también acuérdense que tenemos pendiente la trivia. ¿Y qué es la trivia? Bueno, pues con la trivia, si usted contesta correctamente, se gana este vasito que dice Codepola. Era para allá. Yo soy Codepola. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Yo soy Codepola. Y la trivia dice, ¿desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? Me tiene que decir la fecha y la ley. Así que me lo voy a enviar al inbox de esta página. Bien importante, mi gente, bien importante que sepan que si usted ordenó una mascarilla al 787-421-8311, si ordenó la mascarilla, el costo de la mascarilla son $11, si ya lo ordenó, pues mire, bien sencillo, usted lo que va a hacer es que lo van a estar llamando durante el día de hoy y le van a dar las instrucciones de cómo usted hace para recoger la mascarilla. Así que tiene que estar pendiente a su celular, que lo van a llamar de un número de Codepola, creo que es el 708-8311, de ese numerito lo van a estar llamando, 708-8311. Acuérdense que si te miden 8311, es de Codepola, y usted rapidito lo coge, y le van a estar explicando horario y dónde va a recoger la mascarilla. Y gente, mañana, escúchenme bien, y denle hinchela a esto, voy a tirar la promo, la voy a hacer, ya la promo está hecha, la voy a tirar cuando termine el live. Saludos, Julio Godén. Mañana, escúcheme bien, mañana, atención, escúcheme bien, dejen de estar haciendo lo que están haciendo, escúcheme, pongan atención a esto, háganme el favor. Mañana va a estar aquí a las 9:15,
en el live nada más y nada menos que el comisionado de la Policía de Puerto Rico, el señor Henry Escalera. Y le vamos a hacer varias preguntas. Yo voy a poner una promoción, si es posible, en esa promoción, y usted quiera hacer alguna pregunta, usted le escribe ahí y con gusto vamos a estar haciéndole esa pregunta al comisionado, si el tiempo no los permite. Hemos decidido entrevistarlo, él accedió a la entrevista muy amablemente, porque hay una preocupación genuina de todos los ciudadanos, ¿verdad? De cuándo va a empezar esto, cuándo vamos a empezar, y quién mejor que el comisionado de la Policía de Puerto Rico para que nos conteste todas esas interrogantes. Así que guárdame eso ahí, mañana le cae polilla al piano, porque somos los únicos, los tenemos para todos ustedes, al comisionado de la policía, Henry Escalera. Así que mire, hoy el live es corto y breve, estamos bien cansados, pero tenemos mucho trabajo, vamos a estar trabajando con todo lo que se hizo ayer. Así que tienen que estar pendientes a las redes, voy a subir la promo ya mismito, y por favor, si usted tiene alguna pregunta, mire, la pone ahí, mira, sería bueno preguntarle esto ya al comisionado. Ya nosotros tenemos nuestras preguntas, imagino que pues es la inquietud básicamente de todos los puertorriqueños, así que es bien, mire el otro, por favor, tienen que poner, mira, Bill Mari, la contestación es por el inbox, ven aquí, es por el inbox. Por el inbox, vete al inbox y el inbox me lo contestan. Miren, la persona ¿verdad? Que conteste correctamente, ¿verdad? Y que sea el primero, porque es una trivia por semana. Empezamos el viernes pasado y concluye este viernes. La asignación tienen que hacerlo ustedes. ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? Necesito que me diga el año y la ley. El año y la ley. Mañana tenemos con nosotros al comisionado de la Policía de Puerto Rico. No, tranquilo, aquí no, estamos en familia, usted no tiene que pedir perdón. Mañana tenemos aquí al comisionado de la Policía de Puerto Rico, al señor Henry Escalera, comisionado de la Policía de Puerto Rico. Así que vamos a tirar la promo. Nuevamente, gracias al comisionado por aceptar, ¿verdad?, esta entrevista. A través de nuestra página y a través de por lo que está pasando, que sabemos que está bien ajorado, pero sabemos que hay unas inquietudes y unas preocupaciones en Puerto Rico por parte de todos nosotros, y quién mejor que él, como repetí ahorita, ¿verdad? Repito ahora, ¿verdad? Como dije ahorita, quién mejor que él para contestarnos estas preguntas. Así que mi gente, vamos a estar pendientes, vamos a ver la promo. Si usted quiere hacer alguna pregunta al comisionado, póngalo en la promo, y mire, como siempre, mañana tenemos un invitado, mucho respeto, mucha elegancia, que eso es lo que distingue a Codepola. Así que, y otra cosa, bien importante, están haciendo lo correcto. Tú estás haciendo lo correcto. Ayer se publicaron por ahí unas cosas, yo hice un live, y ustedes hicieron lo correcto. Ustedes fueron a esas páginas y se unieron como familia para defender el nombre de Codepola. Así es que tienen que hacer. Ya se acabó el abuso. Se lo he dicho una, dos y mil veces. Se acabó el abuso. Codepola somos muchos y todos unidos nos vamos a defender. Y todos unidos vamos a lograr lo que necesitamos. Haz el bien y no mires a quién. Mami, bendición.